E sabe de quê? Me escutei o eu e caí. Rasca daí nós porque aí saiu aqui. Sabe de vida, onde sai? E sabe de vida, rádio aí. Dan, unai mas um, mas não unai mas que. Rasca te que ir caí, há o que só te que ir caí que é só nos mas não. Há que o te dos rascar de vida e caí dos mas não china nai. Mapudase me king da jem leu velu vu kartte me king da maungi da kartte kartte ka me king da otte ka me king da malliram kartte kartte to vinda pi king da vachi ende sa va plata ngelu le inche da vanten da pil pilan pilayan da tno me Jeda ni malam tu potam lente. Kiri tu tak kim guna ingat nak ketua ingat tak ingat tam. Tapi yang anda mampu cebu ingat ceri ay, day ingat ceri ay. Rak kiri ama ingat, pensa ingat, longko ni ingat, tiukke. Day muda ingat cinta, kiri yang anda cuma. Ingat cinta tapi muda abel lain day ingat tam am tak ingat. Nawan tu mereka abel lain, kakek antara nawan tu ingat ibu dong cekan. Pero nosotros también como cuidando nuestro territorio, nuestra tierra, eso es lo que nosotros valoramos para que no estemos ahí, que mañana pasado no haya nada, ¿dónde vamos a sacar para nuestros hijos o los hijos que vienen o los nietos que vienen? Por eso es que nosotros las mujeres hartísimo defendemos el territorio. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y, por supuesto, toda esta agua sirve para mucha población río abajo. Y yo creo que significa vida. Un año de la noche a la mañana se pasó los sapos. Todo el callejón estaba yendo y dice la abuela, los sapitos se están yendo a la guesa. Y hasta ahora no hay nada, ni un sapo, no vemos. Totoral era el rey del estaño. Aquí abajo crecía totoras grandes. Grandes totoras. De eso es donde sé que se ha quedado con el nombre de totoral. ¿Quién iba a pensar que nos iban a dejar así como están ahorita? Un desastre de estos terrenos. El famoso proyecto IRSA pues es infraestructura, minería y
ocupación de nuestro espacio. Va a generar, según ellos, recursos aquí, va a generar recursos a varias partes. Y yo digo, nosotros no solamente podemos vivir de la plata, nosotros para poder vivir necesitamos el agua y el aire, el oxígeno, que es lo que nos mantiene a nosotros. No vamos a salir nunca, no iremos a salir, muertos saldremos, vivos no vamos a salir, porque el propio derecho, propio madre, el madre, el vivo que está, es la tierra, la madre viva. Mi madre murió, la tierra está viviendo, va a vivir para siempre. No queremos la plata. Nos interesamos buen lujo, buena casa, buena cama. No, yo quiero mi cultura, mi sabiduría de mi mente aquí. Y a donde robamos el pechachao, que está en el camino, que está en la cancha, a donde está mi cementerio, descansando mi padre y mi madre, de todo, de los abuelos. Y será para siempre, sin novedad. O que eu sugiro que os outros países como a Bolívia, o Peru, que também tem esse projeto do ISA, é que façam um movimento de resistência, não as barragens. Porque vocês podem ver em Porto Velho, não veio o desenvolvimento. Esse discurso de desenvolvimento, nós temos que fazer a pergunta, vocês da Bolívia, do Peru, de outros países que têm esse projeto, desenvolvimento para quem e para quem? Será que essa energia que vai ser gerada, que essa passagem para o Pacífico, a carreteira que vai ser feita, vai servir para cada um de nós, vai melhorar a vida de cada um? Quiere el gobierno más que todo es hacer una carretera por el medio del Tignis. Y nosotros no queremos, porque una vez ahí esa carretera se van a entrar todos, los cocaleros, los que sacan madera. Tenemos el río y esa es nuestra carretera. Llevamos los guineos, o sea, plátano, eso producimos y eso lo llevamos al pueblo, ¿no? Y lo seguimos viviendo así y lo queremos, lo vamos a seguir viviendo. El agua es su sangre de la tierra, y sin su sangre la tierra no tendría vida, ya no podría vivir ningún viviente sobre la tierra. Y yo me pregunto y digo, cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? No la gente, sino la duenda, el duende, porque ellos están allí cuidándote, madre agua, mamá yaco, y no piden nada, no nos piden nada, no nos dicen, oye, yo quiero que me cuides, simplemente ellos están allí, y si las destruyen, ¿a dónde irán a vivir ellos? No sé. Y nosotros no los vamos a rendir por la lucha que tenemos, porque estamos defendiendo el río, el carque, las tierras, los bosques, porque sin agua no hay vida, sin las tierras no comeremos, porque nosotros de eso vivimos. Y yo no me voy a poner lo que he dicho.
No, 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 no